cuando regresemos. Y aunque la salud es un derecho desde antes del nacimiento, un bebé clama por un trasplante que le niega Capricornio. Johan. Jonathan, los padres de este menor de edad aspiran a estar en el censo de los 900.000 afiliados a Capricorn que el 1 de enero pasarían a ser usuarios de nueva EPS. Y a propósito de esta EPS liquidada por el gobierno, el 30% de pacientes pasarán a la nueva EPS. ¿Pero qué va a pasar con los reclusos del país? Ana. Por ahora deberán seguir en el régimen subsidiado de Capricorn y esperarán qué hará la Defensoría del Pueblo, pues sus quejas no han hecho eso. 8:53 y no nos cansamos de decir que la salud es un derecho. Mientras se liquida la EPS Capricorn y el 30% de sus afiliados van a parar la nueva EPS, los usuarios claman por una atención digna. Hoy les tenemos el caso de un bebé que suplica por un trasplante para poder sobrevivir. ¿De qué se trata, Johan Benavides? En efecto, se trata de un menor de 6 meses de edad que necesita urgentemente un trasplante de hígado y que padece de hepatitis crónica. Sus padres estuvieron en la Fundación Cardioinfantil y allí les dijeron que no le realizarían este procedimiento ante la deuda que tiene Capricorn EPS con la entidad. También los acudientes entablaron una acción de tutela. Tras la liquidación de Capricorn EPS a finales de diciembre, nueva EPS recibiría al 30% de sus afiliados a partir del 1 de enero. Nosotros recibiríamos no la totalidad de la población, sino que recibiríamos alrededor de 900.000 afiliados de los 2.700.000 que van a repartir. ¿Y cómo se haría la repartición de usuarios? Esa distribución se va a realizar en la última semana de diciembre y los servicios se comenzarán a prestar a partir de enero. Justamente Capricorn EPS no autoriza todavía el trasplante de hígado de este bebé de 6 meses con hepatitis crónica. Por eso me lo llevé por urgencias al Hospital Simón Bolívar. Allá pues me lo atendieron y dieron todo su tratamiento. Le hicieron una biopsia. En la biopsia el resultado fue que tiene una hepatitis crónica, la cual los doctores me dijeron que va para trasplante de hígado. Incluso sus padres han intentado cambiar de EPS, pero no ha sido posible porque no completan todavía el año de afiliación con Capricorn. Hago el llamado a Capricorn para que por medio de ellos la Fundación Cardioinfantil nos pueda atender, ya que son los únicos encargados aquí en Bogotá